Hola de nuevo, chicos. Como os dijimos, vamos a esta segunda parte de preparación de una furgo camper de serie a vehículo para vivir viajando durante largos periodos de tiempo. Esta segunda parte vamos a hablar de las preparaciones que le hemos hecho para que esta furgoneta sea un poco más off-road. Ya os adelantamos que en el final de este vídeo vamos a explicar qué hacemos nosotros con la furgo y qué entendemos por off-road, ya que es un tema muy polémico y además tenéis que ser conscientes de que es una furgoneta tracción delantera, por lo tanto no es un vehículo todoterreno, ni con preparación ni sin preparación. Vamos a ello. Primera parte, vamos a hablar de neumáticos. Ahora mismo llevamos montado el segundo juego de neumáticos, es el que más nos ha gustado porque creemos que tiene la mejor calidad, precio y además para el uso real que vamos a hacer de nuestra furgoneta. Vamos a verlo. Vale, ahora mismo llevamos montados unos Falcon Wheelpick AT3. Vale, esto es un neumático que sirve para todas las temporadas, tiene el simbolito de la nieve, tiene el simbolito del barro, ¿vale? Y tiene un dibujo bastante taqueado, pero no tan agresivo como los All Terrain. Antes llevábamos los All Terrain. Siendo realistas, nuestra conducción con esta furgoneta y viajando por Europa es un 90% carretera, 10% de pistas. Por lo tanto, creemos que tanto con precio de compra, siendo bastante más baratos que los BF, como por tema de dibujo, sonoridad, es una opción mucho más realista para el uso que le vamos a dar realmente a la furgoneta. Los BF son más agresivos, estéticamente quedan mejor y están muy de moda, pero nos hemos dado cuenta que son mucho más caros de comprar, penalizan más al consumo, por lo tanto, muy contentos con estos Falcon. Nos hemos probado por nieve, por barro y realmente funcionan bien para lo que nosotros hacemos. Vale, y nos habíamos dejado un tema, medidas. Como sabréis, para que sean homologables tendría que ser llanta 16 para que el tema de peso sea homologable para este vehículo. En nuestro caso, ¿qué hemos hecho? Tenemos los neumáticos originales en las llantas originales guardados y para el viaje y para invierno tenemos otro juego de llantas originales en tamaño 15 con los neumáticos, en este caso los Falcon. Vale, después de los neumáticos, protecciones de los bajos del vehículo. Como tampoco nos metemos en sitios muy complicados, al final decidimos ser razonables y hemos montado únicamente el cubrecárter. Es un cubrecárter metálico. Ya sabéis que de serie, aquí lo podéis ver, ya sabéis que de serie los vehículos camper o estas Ducato no llevan absolutamente nada, ni de plástico ni nada. Por lo tanto, creemos que es una cosa importante, aunque no vayas a hacer mucho off-road, porque yendo al típico park Fortnite o haciendo una pista para hacer luego una ruta de senderismo, podemos golpear esta parte y dañar seriamente el motor. Los otros componentes de la furgoneta no los hemos protegido. Queríamos hacer uno por el depósito, pero no encontramos a un fabricante de serie. Hacerlo a medida no nos llegaba a tiempo, así que no tenemos nada más protegido. Vale, y ya que estamos aquí, vamos a ver la tercera mejora, que han sido el tema de suspensiones. Aquí hay múltiples configuraciones, neumática, muelles. Os vamos a contar lo que hicimos nosotros pensando en facilidad de reparación o que hubiera los menos elementos posibles. En cuanto a precio, deciros que no dista mucho de una suspensión neumática o de las novedades ahora que hay también esos tacos de goma. Son más o menos soluciones similares. Nosotros ya os decimos que la elegimos por su simplicidad. Pues bien, delante montamos unos muelles reforzados que se venden para las Fiat Ducato, que nos ganaron unos 3-4 centímetros en la parte delantera.
Luego, en la parte trasera, simplemente metimos otra hoja extra de ballesta, de manera que nos ganó también estos 4 o 5 centímetros. En la parte trasera es donde se nota más el cambio, ya que, como sabréis los que tengáis vehículos de estos de serie, van directamente apoyados sobre los topes por todo el peso que llevan. Así que recuperamos la altura original y encima ganamos un poco más. Pegas de esta configuración. Si fuéramos poco cargados, a lo mejor la parte trasera sí que se nota dura, y al principio de meter la hoja extra de ballesta sí que iba dura. Se ha ido amoldando, se ha ido adaptando, y además nosotros, como viajamos a tiempo completo y siempre va bastante cargada, la verdad es que nos funciona bastante bien. Es mucho más cómodo que ir con la furgo con la suspensión de serie y tocando en los topes, que es como no tener suspensión. Vale, vamos con el cuarto punto, y de uno que estamos bastante contentos y usamos más de lo que nos pensábamos, que es el tema de iluminación. Le montamos a una barra LED curva de 130 centímetros en la parte delantera, que da iluminación lateral en la parte lateral del LED y más central en toda la zona central. Y la verdad es que pasas de no ver prácticamente nada a tener una iluminación perfecta. Lo usamos tanto con pistas como cuando llegamos a un sitio donde queremos pernoctar, si está en la naturaleza y demás, para iluminar bien toda la zona de pernocta, ver cómo está el suelo, si hay barro, si nos podemos meter, si hay sitio. En la parte trasera también le hemos montado una luz LED, en este caso una luz de trabajo, que también nos permite lo mismo. Iluminar cuando estamos realizando maniobras de aparcamiento, también cuando vamos para una pista, si tenemos que dar la vuelta, cualquier cosa, ¿vale? Las luces no están conectadas al interruptor de las luces de circulación, ya que esto no sería legal, sino que tienen unos interruptores aparte. Y vamos ya con la última parte, accesorios que llevamos nosotros para el off-road. Ya veis aquí el tema de planchas, ¿vale? No son las Maxtrack o como se llamen, sino son unas de otra marca, ¿vale? Que compramos online, pero bueno, pensábamos que si nunca nos encontramos en algún problema, pues que podamos ser rescatados o podamos intentar salir de zonas con barro o demás, ¿vale? Entonces llevamos las planchas de rescate, como hemos dicho. En el portabultos del techo llevamos una pala, llevamos material para que nos remolquen, unas eslingas, y llevamos también un pequeño cabestante manual. Intentamos llevar estos accesorios para intentar salir de cualquier situación que nos pueda pasar, como pernoctar en una zona de barro, lluvia, un pequeño atasco, intentar salir por nosotros mismos, y si no, llevamos al menos el material de rescate, tanto las eslingas y demás, para que si encontramos otro vehículo que no tiene el material pero que nos puede ayudar, podamos enganchar la furgo y nos puede ayudar también a hacer ese rescate, ser un poco más autónomos en estas situaciones. Vale, y ya como último, como sabréis, cuando vamos a hacer pistas, pues vamos variando las presiones de los neumáticos, pues llevamos un pequeño compresor que lo llevo yo en la puerta del piloto. Se conecta a 12 voltios y podemos regular un poco las presiones junto con el manómetro. Si vamos a hacer una ruta que es un camino de tierra o pista o demás, y no es simplemente para ir a dormir, normalmente bajamos un poco la presión, más que nada para el mobiliario y por si hubiera algún tramo, un poco de barro, un poco de nieve, para que tenga un mejor grip. Vale, pues esto es todo lo que llevamos. Ya veis que no es nada extremo, ni queremos que lo sea. En el principio del vídeo os hemos dicho que os explicaríamos un poco qué hacemos con esta furgoneta, y creemos que lo que le hemos hecho de preparación está acorde con lo que se puede hacer con este tipo de furgonetas. En casa sí que nos conocemos más las rutas, las montañas, el acceso a refugios, y podemos hacer algo más, pero en estas rutas de Europa básicamente tenemos esta preparación para poder, en países que tengan carreteras sin asfaltar, que en el caso de Balcanes ya nos hemos encontrado, que queramos ir a un parque natural y el inicio de las rutas sea una pista, que queramos dormir en un sitio, en un park for night, en un furgo perfecto que está al lado de un lago, que hay que hacer un poco de pista para estar tranquilos. Es para hacer esto. No buscamos
rutas específicas de 4x4, ni nos metemos por trialeras, ni nos metemos por sitios donde no tengamos claro que un vehículo normal, y con normal me refiero incluso a un coche un poco alto, un SUV, pueda pasar. Una furgoneta con esta distancia entre ejes, aunque la hayamos levantado un poco, no es muy alta, ángulos para nada por 4x4, no nos podemos pretender meternos en pistas solo para 4x4 o meternos en sitios complicados. Como decíamos, solo para acceder a rutas, solo para dormir más apartados y más tranquilos como nos gusta, y creemos que para eso funciona bien. Si estáis pensando en hacer 4x4 o off-road, tenéis que buscar un vehículo preparado para ello. Aún así, os dejamos al final de este vídeo nuestros vídeos de rutas off-road con la furgo para que veáis más o menos por dónde nos movemos y qué se puede hacer con una furgo como esta. Ya veréis que son pistas que están en buen estado, son anchas y nos hemos informado antes de hacerlas de sus condiciones. Decir también que cambia mucho la cosa de ir en verano que de ir en invierno. Ahora estamos viendo que las pistas o las carreteras incluso de tierra tienen mucho más barro, nos hemos encontrado nieve, todo esto nos impide hacer cosas que en verano sería posible por el tema de no tener tracción 4x4 y esa seguridad extra. Pero aún así estamos muy contentos de lo que hemos hecho y nos ha permitido disfrutar de esta furgoneta, ir a la montaña a dormir, ir a principios de rutas. Una cosa que recomendamos siempre que se tenga en cuenta que no es un 4x4. Y eso es todo por ahora. El siguiente capítulo va a ser seguridad. ¿Qué hemos montado para hacer esta furgoneta nuestra casa durante mucho tiempo? Que sea segura y estar tranquilos de tener nuestras pertenencias dentro de la furgoneta. Esto lo veremos en el siguiente capítulo.